Buenas tardes. El día de hoy vamos a estudiar el método de comercio de Marlex 2018. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, pero primero, lo primero que viene siendo la introducción. Lo que les voy a platicar puede sonar algo egoísta, pero bueno, es la realidad. Él está escribiendo este libro para él mismo, no para nosotros. ¿Por qué? Porque no puede ofrecer ayuda a cada comerciante que le envía un correo electrónico o le escribe un mensaje. ¿Por qué? Porque simplemente no es posible. Le encantaría poder ayudar a todo el mundo, pero con los 500 correos electrónicos que recibe a diario, simple y sencillamente no es posible para él ni para nadie. A él le gusta ayudar a otros comerciantes a alcanzar el mismo nivel de éxito que él está experimentando, pero el problema es que se encuentra constantemente bombardeado por las mismas preguntas. Así que si después de estudiar este libro y de leerlo todavía tienen preguntas sobre cómo comerciar, pregúntelas en el blog de Money Activo o en el grupo de Telegram. Lo más probable es que haya otras 20 personas con la misma duda. Así que en lugar de enviarle un correo electrónico o un mensaje, solo tienen que hacer la pregunta en el grupo. Esto permitirá que todos los que tienen la misma duda lean la respuesta ahí. Y con eso a él le van a quitar tanta presión. Y el grupo va a ser utilizado para lo que fue diseñado. Así que por favor, hagan su pregunta en el foro primeramente. Ahora vamos a hablar acerca del método de comercio. En el mundo de comercio de las divisas, la mayoría de los traders están continuamente buscando el santo grial de los sistemas que lo va a hacer millonario en una semana, como la búsqueda de la fuente de la juventud, que el sistema nunca se ha encontrado. He aquí una pista de por qué, porque no existe. El método, uno de los fundamentos del método es la simplicidad. Mantenerlo simple. El fundamento de su método es mantener las cosas sencillas. Está en contra de complicar el comercio. En su opinión, cuanto más simple sea el método, más eficaz va a ser el trader. Hacer algo extremadamente complicado solo va a perder tiempo y añadir estrés. Es por eso que él trata de mantener el comercio tan simple como sea posible. Sobrecomplicar algo que funciona muy bien es contraproducente. Todo lo que se necesita son unas líneas en el gráfico y se podrán hacer 100 pips con suma facilidad. Otro fundamento es la adaptabilidad. Un sistema es limitado en el que le da un método muy restringido de comercio. Usted tiene reglas que se establecen como piedra y no cambian cuando el mercado se encuentra constantemente cambiando. Así, un sistema funciona increíblemente bien durante unos meses del año. ¿Y qué pasa? Que fracasa miserablemente otros meses. Cuando ustedes dicen, ¿por qué estoy ganando y gané y gané y gané y ahora empecé a perder, a perder, a perder? Es por esto. Porque estamos utilizando un sistema y este sistema es limitado. Entonces lo que necesitamos es un método como este. Como les dije, él no se tiene un sistema. Esto no es un sistema. Esto es un método basado en el análisis de los patrones de velas y en las líneas de soportes y resistencias. Lo más importante de este método es que se adapta a los mercados cambiantes. Una gran parte de su comercio es el análisis de las condiciones actuales en el mercado y el comercio en consecuencia.
Esto puede parecer duro, pero cuando se aprende lo básico, se convierte en la segunda naturaleza. Una mirada a los gráficos y podremos saber que necesitamos ajustar la manera de cómo hicimos nuestro negocio la semana pasada y adaptarnos a los cambios del mercado en esta semana. Las velas son perfectas porque en cualquier condición del mercado van a estar realizando la misma tarea. Nos muestran la acción del precio. Las líneas de soportes y resistencia son básicamente lo que nos muestra dónde la acción del precio se está estancando y dónde el mercado está cambiando de dirección. Así que con este método de las velas y los soportes y resistencias, se ajusta este método a todos los mercados. De todos modos, lo que él nos está queriendo decir es que no tiene un sistema. Él no puede decir, ustedes tracen unas líneas aquí y hagan unos cruces allá y se van a ganar 100 pips. El objetivo cerca de 70 pips en un comercio de GBP yen es normal. Este es en un mercado muy volátil, pues se pueden apuntar hasta 100 pips. Es una forma muy sencilla de adaptarse a las condiciones cambiantes. Sin duda hay más que eso, pero hay que entender que no tiene un sistema que se pueda resumir en unos pocos párrafos. Este método reúne centenares de aspectos diferentes para formar un estilo de comercio extremadamente eficaz y adaptable. Es algo que va a tomar tiempo para aprender. Existe una herramienta que permite a los operadores adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Pero para esto necesitamos ser participantes activos en el comercio, utilizar la mente y tomar buenas decisiones comerciales. Este sistema implica el uso del cerebro y cada uno de nosotros tenemos uno. Y es por eso que después de 4 años este método sigue siendo rentable. Lo básico aquí en GBP Yen, vamos a ver lo básico. Pares, aquí lo tenemos. GBP Yen. Si no han descubierto esta pareja increíble, pues nos la estamos perdiendo. ¿Cuál es el marco del tiempo que vamos a utilizar aquí? 4 horas y solamente 4 horas. La plataforma de comercio actual que están utilizando necesita tener alarmas. Si no tiene alarmas, pues hay que cambiar de plataforma. Desde que se negocia en 4 horas, las alarmas son esenciales, son esenciales. Necesitamos fijar alarmas y estar preparados para comerciar cuando el precio alcance cierto nivel. Aquí, por ejemplo, 4 horas y póngale que como 2 horas. Vamos a estar 6 horas esperando que el precio llegue a este nivel para hacer una entrada a la baja. Es muy cansado. Entonces ponemos la alarma, marcamos el nivel del precio y cuando el precio llegue a este nivel, la alarma suena y nosotros podemos hacer la operación. Las herramientas que él utiliza el método de los patrones de velas y soportes y resistencias, lo que viene siendo la acción del precio. En el blog de Money Activo, aquí, en este blog, hay indicadores muy potentes de patrones de velas que les pueden ayudar a operar y a lograr ser rentables en este mundo de las divisas. En las próximas páginas vamos a explicar las velas, las líneas de soportes y resistencias y la acción de precio en detalle. Y después vamos a ver cómo utilizarlo todo junto. Entonces, ya saben, los patrones de velas es parte fundamental de este método. Todos los que pagaron mínimo 15 días en el grupo deben de tenerlo. La gente subestima el poder de leer los patrones de las velas.
no creen que esto pueda ser tan eficaz. Las velas te dicen exactamente lo que está pasando en el mercado. Cada una de ellas te va diciendo lo que está pasando en el mercado. Una vela alcista, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que los toros están actualmente en el control. Una vela bajista, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos dice que los osos están actualmente en el control. Una vela doji, como estas. Estos son dojis. Unas velas dojis, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen que los osos y los toros están luchando, pero ninguno de los dos están ganando. Nos dicen un empate. Así que cuando nosotros veamos un doji formado después de unas velas alcistas, ¿qué nos está diciendo? Nos están diciendo que los toros estaban en el control del mercado, pero ahora el doji muestra que los osos están luchando de nuevo. Los osos y los toros son fuerzas opuestas y simplemente están tratando de tirar el precio en su dirección. A veces los toros tienen más poder y sube, otras veces los osos tienen más poder y el precio cae. Así que cada vez que mires una vela, debes de pensar en ello como una lucha entre los toros y los osos. Ahora vamos a ver el patrón de la vela malvada. Los patrones de la vela malvada largos son, en nuestra opinión, el tipo más fuerte de patrón de revocación. No son simplemente un doji o un hammer o un martillo o una estrella fugaz. Los patrones de velas malvadas son combinación de varios factores diferentes que hacen un signo de inversión muy, 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 muy fuerte. Vamos a discernir las dos partes más importantes de un patrón de vela malvada. Tendencia anterior. Es esta, tendencia anterior. Es la parte más importante del largo patrón malvado. Si no hay una tendencia anterior, no es un patrón de vela malvada. Identificar una tendencia anterior no es nada difícil, pero tampoco es una ciencia. No puedo decirle una tendencia es exactamente 100 pips, porque una tendencia depende de las condiciones actuales del mercado y obviamente de la pareja de divisas que estemos utilizando. Sé que es un poco difícil cuando no tenemos una regla exacta a seguir, pero con solo un poco de práctica van a ser capaces de detectar las tendencias con facilidad. Ahora, ¿cómo vamos a describir una tendencia? ¿O cómo se describe una tendencia anterior? Con una serie de cuatro o más velas que se mueven en la misma dirección. Entonces veamos aquí cuántas velas tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí tenemos seis velas, entonces la podemos marcar como una tendencia. La tendencia anterior es importante porque demuestra que los toros o los osos están actualmente en el poder. En el margen debajo de la tendencia anterior se muestra la caja del patrón de inversión. Aquí estamos viendo lo que viene siendo la caja del patrón. Aquí nos está mostrando lo que viene siendo la tendencia anterior. El patrón de inversión real es lo que nos grita. ¿Qué nos está gritando este patrón? Los toros, osos están perdiendo poder. Y nos dice que el precio podría estar dando la vuelta. El patrón largo y malvado es tan simple de identificar. Primeramente, aquí vamos a ver la mecha. Esta es la mecha. Debe de ser más larga que el cuerpo. Este es el cuerpo. Entonces, la mecha debe de ser más larga que el cuerpo. La mecha debe de estar apuntando en la misma dirección de la tendencia anterior. Aquí viene la tendencia a la baja y la mecha debe de estar apuntando a la baja.
y el patrón de inversión que hace un patrón de vela malvada, aquí lo estamos viendo en esta imagen. Esto más esto es lo que viene siendo el patrón de la vela malvada. No vamos a ver únicamente el hammer, estrella fugaz o no. Se tiene que ver la tendencia, que debe de ser mínimo de 4 a 6 velas. Bueno, si son más, ok, pero mínimo 4 velas, entonces nos viene marcando la tendencia. Sale esta vela, que la mecha debe de ser más grande que el cuerpo y ya se está formando un patrón. Si ponemos estas dos características juntas, ¿qué significa? Ya se los dije ahorita y se los vuelvo a repetir, que cada vela representa una lucha entre toros y osos. Cada vela de estas está representando una lucha. Así que si nosotros pensamos en esto, nos metemos esto en la mente, vamos a tener una tendencia bajista. Significa que los osos eran mucho más fuertes que los toros. Y fueron capaces de empujar el precio hacia abajo en una tendencia bajista por un determinado tiempo. Entonces, de repente, los toros cambiaron y empujaron la vela hacia arriba formando este patrón. Aquí los toros formaron este patrón porque empezaron a invertir y agarraron fuerza y se formó este patrón. Así que obviamente estamos viendo que los osos ya no tienen más poder que los toros y los toros están contraatacando. Otra característica importante a tener en cuenta en el patrón de inversión es el cuerpo. El cuerpo, vamos a ver. Si el cuerpo es opuesto a la tendencia anterior, que lo hace un patrón de vela malvada más fuerte. Aquí podemos ver que un patrón de vela malvada más fuerte. Una vez más, utilizando la tendencia bajista, el patrón de vela malvada más fuerte. Aquí es el ejemplo. Si el cuerpo de la vela de revocación es alcista, como en este caso, nos indica que los toros tienen más poder. Si el cuerpo es bajista, como en este caso, sigue siendo un patrón de vela malvada, solamente que más débil. A pesar de todo, sigue siendo comerciable. Aquí se puede comerciar y aquí también. Solo necesitamos algo, que es precaución, usando nuestro cerebro, ya que sugiere que los osos están todavía luchando de nuevo. Aquí en este patrón débil, los osos están luchando de nuevo. Aquí en este patrón más fuerte, los osos se tomaron un break. Es más fuerte, ¿por qué? Porque simplemente la vela de revocación está se cierra alcista hacia donde se está dirigiendo la tendencia ahora e indica que los toros tienen mucha energía. El patrón de vela malvada más débil, que viene siendo este, demuestra que los toros revertieron la tendencia, pero la vela misma bajó, cerró bajista. Esto indica que los toros están contraatacando. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que el patrón de vela malvada no es solo una vela reversal. Es la tendencia anterior más la vela reversal. La tendencia anterior más la vela reversal. Sin una tendencia anterior, no es un patrón de vela malvada. Simple y sencillamente es una vela de reversa. Entonces, esto es una vela de reversa. Con esto ya se hace un patrón de vela malvada.
Esto es todo lo del tema 1, de lo del primer tema. Vamos a buscarlo ahora en lo que viene siendo el mercado en movimiento. Aquí podemos ver este patrón como se los estaba platicando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Con 4 velas ya podíamos decir que esto era una tendencia. Aquí nos está apareciendo la vela reversal, pero como podemos ver es alcista. Está cerrando alcista. ¿Qué nos está diciendo? Que es un patrón de vela reversal fuerte. ¿Por qué? Porque la vela cerró alcista. Aquí ya está el mercado empezando a cambiar. Vamos a ver otro patrón. Como les dije, en velas de 4 horas. Aquí podemos ver, esto podría parecer un patrón, pero no. ¿Por qué? Porque la mecha está cerrando en la dirección opuesta a donde venía la tendencia. Entonces aquí no tenemos un patrón. Aquí no tenemos el patrón. Veamos. Vamos a buscar. Bueno, aquí es lo que viene siendo para este par que estábamos viendo. Aquí tenemos también un patrón de vela reversal. Es 1, 2, 3, 4. La mecha está más larga que el cuerpo, lo que nos indica que es un patrón de cambio. Pero viene siendo débil. ¿Por qué? Porque la tendencia era bajista y esta vela también cerró bajista. Fuera fuerte si hubiera cerrado alcista. Vamos a ver aquí en velas de un minuto si podemos identificar este patrón, pero pues también podríamos usarlo. Miren, aquí vemos 1, 2, 3, 4 y sale la vela de giro. Aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, sale la vela. Entonces aquí no, porque deben de ser 4 velas anteriores y aquí nada más están siendo 1, 2, 3 y la cuarta, aunque sí cambió, pero fueron muy pocos minutos. Aquí se podría ver, pero viene siendo la mecha hacia arriba, entonces aquí no cuenta porque tiene que ser la mecha hacia abajo, debe de ir en la misma dirección de la tendencia. Aquí viene siendo 1, 2, 3, 4, mínimo 4, pero la vela no se cumplió. Aquí no se cumplió lo que viene siendo la vela. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta estas condiciones en el mercado y poder hacer las operaciones. Aquí ya se están formando 3, ya se está formando la tercera vela. Tendríamos que ver que se formaran 2 velas más para ver la operación. Ven, 1, 2, 3 y la cuarta vela cambió lo que viene siendo alcista. Aquí le faltó una vela, pero igual podemos tomar estas. Esto que les estuve dando el curso ahorita es para Forex, pero podemos aplicarlo en binarias también dependiendo de la temporalidad. Aquí tenemos, pero la mecha quedó hacia arriba. Para Forex ya lo podemos ver en velas de una hora. Para hacer una operación en Forex, le ponemos aquí Forex. Y aquí podemos buscar este patrón.
Aquí vemos que se viene cumpliendo y viene saliendo lo que es la vela, pero no tuvo suficiente cuerpo. Le faltó un poco más de cuerpo, pero como quiera la tendencia se fue a la alza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Identificar mínimamente primero la tendencia. Lo pusimos en 4 horas, vamos a ponerlo en 1 hora. Cuanto más grande sea el tiempo de las velas, mayor validez va a tener el patrón. 1, 2, 3. Aquí vemos cómo se estuvo formando la tendencia. Salió el patrón. Vemos la sombra más grande que el cuerpo y la tendencia cambió. Entonces, estas son las cosas que tenemos que identificar. Aquí no fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta vela cerró bajista. Si hubiese sido alcista, fuera también más fuerte, pero como pueden ver, todo lo que subió el mercado. Aquí era una operación muy buena. Entonces, este curso es para Forex, nada más que a mí me gusta también verlo en todas las temporalidades, pero es de Forex. Y así nos ponemos nosotros a practicar en nuestro IQ. Aquí vemos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 velas bajistas y aparece el patrón reversal que viene siendo este. Entonces aquí es un patrón débil. ¿Por qué? Porque está cerrando. La vela está cerrando bajista, igual que la tendencia. Como quiera, se cambió el mercado, se podía haber hecho una operación, nada más que con mayor precaución porque fue un patrón débil. Y así lo podemos ver en todas nuestras monedas, en la que ustedes quieran hacer comercio. Ya con lo que les he enseñado también de los patrones, de los pares hermanos y los pares espejos, el estudio de las velas y todo, ya tienen suficiente herramienta para tomar buenas decisiones. Aquí vemos el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, muchas velas. Aquí aparece el patrón de cambio. ¿Qué pasa aquí? La vela reversal, ¿qué es lo que está pasando? Que está cerrando bajista, igual como venía la tendencia. Entonces es un patrón de vela malvada débil, pero vemos que como quiera subió en velas de 1 hora. Ahora vamos a ver este patrón, pero con una operación en real, y para esto los dejo con Marco, que nos va a explicar muy bien cómo hacer operaciones con este patrón. Bueno, amigos, miren, aquí como vemos, cuatro velas alcistas mínimo, cuatro velas bajistas mínimo. Se nos hizo el patrón fuerte y lo que vamos a hacer es a invertir. Invertir, vamos a ver, hagámoslo con este. Ponemos $100, ustedes pueden poner poco para ver. Entonces vamos a invertir. Este es el multiplicador, ustedes lo pueden poner de 200 o de 300. Y invertir, invertimos. Ya se nos hizo la vela del patrón, la vela malvada del patrón, como ustedes ven, que es verde. Y entonces vamos a ver si conseguimos los picks que sean necesarios. Bueno, vamos a repasar, como siempre decimos. Este es el patrón, como ustedes lo ven. Este es el patrón que tenemos aquí puesto. Mínimo cuatro velas. Bueno, es la mínimo cuatro velas. Vamos a ver. Aquí está. Y nos hace el patrón y al alza.
Bueno, amigos, como ven, rápidamente ya tenemos el 8% de ganancia. Ustedes ven, y como nosotros decimos, bueno, ustedes saben que esto, que el patrón se cumple cuando, habiendo una tendencia, vemos que los osos están ganando, no la pelea. Pero al hacerse este patrón, al hacerse esta vela, que no la vemos aquí todavía, que su mecha es más larga que su cuerpo, entonces quiere decir ya esta anterior ya nos indicó que estamos nosotros, que los osos están perdiendo fuerza y que va a haber una posible inversión al alza. Entonces la segunda nos dio la segunda vela, que fue verde, nos dio la señal de que sí, que esto va a ir hacia arriba, formándonos el patrón de la vela malvada. Por eso le he llamado vela malvada, y le he llamado el patrón de la vela malvada, porque esta es la vela que está aquí, la vela malvada, que tenemos que detectarla, y como ven, llevamos el 11% de ganancia. Es un buen método, y un método de ganar dinero rápido. No he querido yo hacerle curso ni nada, porque en realidad pensé que nadie lo iba a comprender estos patrones, pero y empezar a ser rentables con lo que es Forex, porque como les digo, es un buen sistema, es un sistema que tiene pongámosle, un 98% de efectividad. Ahora sigamos esperando con la operación. Como vemos, amigos, ya llevamos el 13% de ganancia, y ahí vamos. Como ven, amigos, se está cumpliendo. Esto es el patrón de la vela malvada. Es simple, no es, como digo en el libro, no es una ciencia entenderla, no es una ciencia ver una tendencia bajista y ver la vela malvada para poder hacer una operación. Simplemente lo que tienen que hacer es leerse el libro, leerse este manual y ponerlo en marcha, tanto en práctica como en real. Primero lo ponen en práctica, y luego, cuando ya sepan dominar, sepan ver lo que es el patrón de las velas malvadas, pues es fácil de operar. Tampoco, como les digo, no es una ciencia, todo lo podemos hacer. No es que hay que tener un alto conocimiento de grading ni nada, sino es que aquí lo más necesario en este libro le vamos a indicar. Y con este video de demostración lo estoy verificando, de que el patrón de velas malvadas es muy fuerte, es muy bueno, y que cumple con todos los requisitos para poder uno ser rentable en lo que es el comercio de divisas. No quiero yo alargarles este vídeo, sino lo que quería es demostrarles cómo se coge, y que vean que llevamos el 20%. Yo he visto y he tenido y he oído de muchas academias, no es por hablar, porque cada cual tiene su trabajo y hace, de muchas academias que le ofrecen el 5, el 3% de ganancias de lo invertido. Y con este método, con este patrón, nosotros mínimo vamos a tener el 30% del invertido. Esta operación está hecha como para que llegue a un 30 o 40% de lo invertido. Yo no quiero alargarles el vídeo, no quiero que este vídeo sea de 1 hora ni 2 horas, sino que lo que quiero es demostrarles que el patrón de las velas malvadas funciona, que cuando nos da el patrón de las velas malvadas
funciona. Tenemos ahora mismo el 21, el 23%, ya ven, el 22, el 23% de lo invertido. Si nosotros contabilizamos que pusimos $100 y estamos ganando el 20%, que es $21, el $20 en este caso 21, si le ponemos $1,000 serían $200 de ganancia. Y entonces eso es, las academias y los que enseñan Cradic, el secreto de ellos es esto, de que usted invierta. Por eso la gente, las academias le dice mínimo mete $5,000, entonces para hacer inversiones de 2,000 y de $1,000, entonces ahí es rentable esto. Cuando si metimos $10, claro que vamos a ver poca ganancia, que serán $2, pero si metimos 100 ya vemos más la ganancia, como en este caso que son $21 o 22, y así va subiendo y bajando. Y ya les digo, tenemos como ser en este patrón, tenemos todo hecho para que nos llegue por lo menos a un 30 o un 50% de nuestros beneficios. Eso es todo, amigos. Este es la primera demostración de que el patrón de velas malvadas funciona, este patrón funciona, de que mi método funciona para invertir, para hacer operaciones de scalping y para poderse ganar unos 100 pics diariamente. Eso es, y hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos con el próximo patrón, que será este, el de tendencia precedente. Muchas gracias, y como le digo, y hasta la próxima. Visiten mi página web o mi blog, le estaremos dando muchos en mi canal, estará dando muchos métodos buenos para poder invertir en lo que es tanto opciones binarias como lo que es en Forex.